Antonio Guzmán Catel y María López Zaguado. Todos ellos, los dos, como miembros del jurado del quinto concurso de pintura infantil y juvenil Urcena, organizado por la Asociación Cultural Urcena y patrocinado por Nimogui y Asociación Cultural Urcena. Una vez observadas las obras y registradas en el concurso y tal, tras la dirección correspondiente, el fallo del jurado es el siguiente. Para el premio infantil dotado de un set de pintura patrocinado por la Asociación Cultural Urcena, ha correspondido a la obra registrada con el número 1, que resulta ser de Ángela de Luna. Sí. Ángela de Luna Mora. El premio juvenil dotado al parque temático de FUT, patrocinado por Nimogui, ha correspondido a la obra registrada con el número 1, que resulta ser de David Oliva Lizarros. Este año ha sido uno de los años que más niños han participado en el infantil. Menos en el juvenil. Yo sé que nos da mucha vergüenza todo, pero chicos, chicas, animaros, ¿vale? Para el año que viene os animáis. Gracias. A ver, el cuadro que estamos instalando aquí es el cuadro que se va a instalar esta tarde. Te digo, es el año pasado, la votación popular del año pasado. Nos acaban de dar la papeleta con el número premiado. ¿Es alguien de ustedes? Ella quería tener algo de ustedes y dice que está muy ilusionada, es para su hijo. Un aplauso, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos vuestra participación. Siendo, bueno, procedo a ver el acto del jurado. Siendo las 19:15 horas del 15 de agosto de 2023, se reúnen en inglés las siguientes personas: Antonio Guzmán Capel, María López Aguado, Jesús Mateo, César Corpa Martínez y Miguel Ángel Escabe, junto con el consejero de presidencia de la Asociación Española de Pintores y Escultores, Jesús Alcolea. Como miembros del jurado del Concurso Nacional de Pintura Rápida Urcela, organizada por la Asociación Cultural Cela y patrocinado por Mercocas, Motor Pacífico SL, Erika de Patatas, C Consulting Empresarial, Casa Palacio Bay Domingo Sánchez, Alquiles SL, Ciclos Corredor, Construcciones Yanco 56 SL, Creasot SL, Casino Telecom, Farmacia C. Bermejo, Era South, Hermanos Ortega Simón SA,
joyería gallego, la posada de Perico, Lorrum de Móvil y Asociación Cultural Cela por votación popular. Empezamos por los accesos. A continuación diremos los premios, pero empezamos por los accesos. Los accesos son 13, pero uno es por votación popular. Entonces, empezamos con el primero, por orden alfabético, accesi dotado con 400 euros y patrocinado por Alquiles SL. Ha correspondido a la obra registrada con el número 22, que resulta ser de Pascual Jimeno Montalá. Número 22, Pascual Jimeno. Bueno, paso a ir llamando al siguiente. El siguiente, accesi dotado con 400 euros, patrocinado por Ciclos Corredor. Ha correspondido a la obra registrada con el número 63, que resulta ser de Rafael Carrascal García. Thank you.
Bueno, a continuación, voy a entregar la tesis del voto popular. Pero ocurre que en el voto popular el más premiado tiene premio y el segundo más premiado también tiene premio. Entonces es el tercero de los premiados, o sea, de los votados por la gente, sería el de tercer lugar. Porque tanto el primer más votado como el segundo están premiados. Entonces, se corresponde con el número 67, que es de Juan Saturio Santos. A este premio le acompaña un diploma que entrega la Sociedad Española de Pintores y Escultores. Jesús Alcorea, consejero de Presidencia de la Asociación Española de Pintores y Escultores. Ana, Ana.
asesinada por Mercedes. Ha correspondido a la obra registrada con el número 7878, que resulta ser de Iker Urana San Martín. También se le entrega la medalla de la Asociación Española de Pintores y Escultores, y sube Jesús Alcorea entre habla. Gracias.